un viaje fantasmagórico al corazón de las tinieblas, al sueño, incluso tal vez hasta la muerte. Una exploración incansable de aislamiento y desorientación. Imágenes que surgen a través de la oscuridad. Reminiscencias del mar, glorias desvanecidas, muerte, decadencia y el purgatorio. En una oscuridad total, el sonido, 32 personas serán conducidas en 8 ataúdes de madera a través de sucesivos ambientes. El sonido, el olor, y la sensación de movimiento se convierten en una experiencia multisensorial. Unos conceptos un poco más poéticos, pero entre la vida y la muerte. Entonces empezamos a explorar mucho este tema de qué es tener un cuerpo y existir, y lo que es no existir. Como una exploración que también nos hablaba mucho Klaus, es qué es la nada, cómo representar a la nada, ¿no? ¿La nada o el nada? Ya no sé. La nada. Y pues que en este proceso ya se descubre que se tienen que siempre utilizar de metáforas que son humanas, ¿no? Para entender esas cosas que son mucho mayores que nosotros. Entonces, la nada, pues, es cosas concretas, distintas para cada uno, ¿no? Y un poco entonces la obra se desarrolla con muchas instalaciones distintas y algunas tienen performance en vivo y otras no, es mediatizado. Y mucho de este tiempo estás en la oscuridad, tus sentidos se están haciendo más sensibilizados, entonces empiezas a sentir como pequeñas cosas con mayor intensidad, y eso fue mucho parte de nuestro interés en la exploración, es como abrir el cuerpo, como ponerte ojos en las espaldas, como han visto, ¿no? Hay ventanillas frente, atrás, arriba. Esto es Carte Macabre, del 26 al 30 de septiembre, solo en el Centro Niemeyer.